Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Aquí Fliger, ya que estamos con una parte número 4 de Pokémon y lo dejamos en el último capítulo con esos Pokémon, con Marcos, con Luna, con Love y con Ersulo. ¡Ersulo! Y bueno, ¿qué vamos a hacer en este capítulo? Pues básicamente hacer nuestra ruta y entrenar a el señor Love. Entonces vamos a moverlo así, hacer así muy sensualmente. ¿Qué tengo que decir? Que este vídeo ya le he grabado, lo único que se me olvidó guardar la partida, entonces lo tengo que repetir. Espérame, vamos a hacer así, vamos a sacar a Marcos. Ahora voy a hacer una cosa que no vais a notar. En un momento, esperaros. Bueno, lo vais a notar un momento, pero por la música. Ahí, ya estamos. Otra vez, aquí, on fire. Es que tenía que quitar el Spotify y el Google Chrome. Claro, como te parece una bolita ahí extraña, pues te laguea un poco. Va a tardar bastante en subir. Hostia, es que no sé por qué lucha contra eso. Es que era un Blitzle salvaje. Salvaje. Déjame escapar. Hola, señora. ¿Qué tal? Ya sabéis que esto no lo leo. Así que me... Ay, por Dios, qué incómodo, ¿eh? No soy capaz de ponerme. Y por cierto, últimamente tengo que grabar... Bueno, estos días voy a tener que grabar bastantes vídeos, ya que como me voy de vacaciones, pues voy a tener que dejar preparados vídeos. Entonces, pues, aquí estamos preparando. Madre mía, muy bien, Love. Preparando todo. ¿Y qué más tenía que decir? Ah, sí, por cierto, quiero saludar a Game Boy Tapir otra vez. De hecho, creo que le pondría algún nombre de algún Pokémon. Sí, yo creo que se lo merece. Es que me hace mucha gracia los comentarios que ponen los vídeos. Mirad el capítulo 1 y el capítulo 2. Los comentarios son OP. Y suscribiros a su canal ya de paso, ¿sabes? No creo que os cueste mucho. Vale, ahora cogemos este. Vamos, Marco. Marco. Adelante, Pignine. Ahí va. Es muy eficaz, pero no me ha hecho nada. ¡Empujón! Te empujo, pajarillo. Venga, pajarillo. A tomar por culo, pajarillo. ¡Fuera, pajarillo! ¡Fuera! ¡Que me deje! ¡Ole! Y encima me da vallas. Ah. No hay ningún Pokémon interesante realmente en esta ruta. A ver, interesante para mí, porque Blitzle... Voy a empujar esto. No, me he empujado demasiado mal. Blitzle a mí realmente me parece un Pokémon bastante interesante. Mira, un repelente. Pero que nunca he tenido yo, ni he utilizado. Entonces, pues, tampoco tengo el conocimiento suficiente para saber si es lo suficientemente bueno como para decir, hostia, es bueno. Entonces, pues nada. Ahora nos vamos a ir por aquí. Que me deje. ¡Flieger! No, no pongas voces. Muchísimas gracias. No sé cómo agradeceros a los dos que hayáis rescatado a su Pokémon. Me alegra un montón ser vuestra amiga. Muchas gracias, chico. Toma, te voy a dar una cosita. Sanaballs. Estas Pokémon mola. ¡Genial! ¡Son Sanaballs! El Pokémon que capturéis con ella recupera todos sus PS. Voy a acompañar a esta niñita a su casa, pero nos vemos pronto, ¿vale? Venga, Frigger, hasta luego. ¡Hasta luego! No, si yo también me voy para allá. Vamos a luchar. Contra Tina. Tú no luchas, ¿no? ¿Y tú? Me quiero tirar por el tobogán. Toma, hiperrayo. Me haces un hiperrayo y ya me asusto. En serio. Oscar. Pansage. Está hecho. Está hecho. No podría haber sido un poco más fácil, oye. Confusión. Poño. En serio, quita tampoco. Post-tornado. Venga. Acá. Fuera. Buena baza. No, madre mía. Rastreo. Voy a quitar rastreo. Yo tengo más movimiento de ataque. Más que el ladrón me puede ayudar. Me ha tirado. Espera, me subo por aquí. ¡Yupi! En X6 seguramente hubiera sido muchísimo más real. Estos tienen, si no me equivoco, un Pansage, un Pampur y un Pansir. Creo recordar. A lo mejor me he colado, ¿sabes? Seguramente.
pero me... Confusión. A tomar por saco. Oye. Vamos. Por cierto, si hago los vídeos un poco más cortos, comprended que es que tengo que hacer muchos vídeos y si no, no me va a dar tiempo. Más que nada por mi internet. La renderización, pues bueno, la puedo soportar. Pero es que tener que estar subiendo los vídeos con lo que tardan en subirse va a ser un poco imposible. Entonces voy a intentar hacer los vídeos entre 15 y 20 minutos, aunque sean un poco más cortos, pero tendréis... voy a intentar tener dos vídeos cada día. Entonces, al menos así, pues... No será tanto vídeo. No, no serán los vídeos tan largos, pero tendréis muchos más vídeos. Entonces, pues yo creo que puede rentaros. Opino. Si no, pues lo siento mucho, ¿sabes? Vamos, el chulo. Ya te digo, sepa, el chulo. Toma ya. Mira qué chulo soy. Que te vaya. Eso sí, intentaré ir lo más rápido posible. Así no os aburrís y hago historia y... Y no sé, pues eso. En 15 días me lo podría pasar realmente el juego. Pero me... Vale, vamos a luchar contra todos estos. Más que nada porque el nuevo Pokémon que quiero capturar lo podré entrenar perfectamente en la siguiente ruta. Realmente me tendría que ir a curar para que así lo pudiera ganar él mismo su propia experiencia, pero bueno. Ataque rápido, Nitro Carca. ¡Pum! ¡Catapum, pim, pum, pam, pum! Ahora voy a hacer un placaje. No tengo placaje. ¡Empujó! ¡Que te empujo! Y te caíste. Pero vamos. Plasmado en el suelo. Muy bien, love. Aquí hay una Pokébola. Un Pidá. ¡Hola, Pidá! Tengo una gana de tener mi equipo completico ahí, todo rico. Antídoto. Sí. No es un combate, creo. Flicker, un momento. Una cosa. Aunque es muy raro, a veces te saldrán al paso dos Pokémon a la vez en la hierba alta de color oscuro como la de ahí. En resumidas cuentas, ten cuidado si piensas adentrarte en la hierba alta de color oscuro. Bueno, yo me voy ya a Ciudad de Esmalte. Ok, Cheren. Sí, en esta hierba te salen Pokémon más fuertes, además de que a veces tienes la probabilidad... no es igual de la probabilidad de que te salgan dos Pokémon seguidos. Y bueno, está interesante. Para entrenar y todo eso, pues puede ayudar bastante. Hola, Gubat. Además del mismo nivel. Oye, mía, qué bien, ¿eh? Qué pena que vaya a cambiar. Perdón. Realmente no tengo nada contra Gubat. Voy a ver un poco de agua. Tengo la garganta destrozada. Pero tampoco la tengo destrozada en plan de que me duele. La tengo de que tengo como... ¿Sabéis? Como he tosido, pues se me ha quedado como un poco de... algo extraño. El tipo que te rasca, te pica la esta. Pues eso. Vamos por aquí. Vale, por aquí hay una Pokéball. ¡Hola! ¡Super Ball! ¡Perfecto! Vamos por aquí. Esta chica tiene que querer luchar. Que cuando lo grabé, sabía que esta no iba a querer luchar, pero sí, sí que quiere luchar. Es una puta. Digo, una fruta. Vale, ya estamos nivel 13, ¿eh? Vamos subiendo. Perfecto, perfecto, perfecto. Lo que está claro es que para el siguiente gimnasio es uno de los que suelo tener problemas, pero supuestamente no tendría que tener ningún tipo de problema con este Pokémon y con este equipo. En los próximos capítulos tendremos dos Pokémon nuevos. En este tendremos a uno. Espero que me dé tiempo. Ojalá, porque quiero ese Pokémon a full. Es que me encanta ese Pokémon de tipo agua-tierra. Ya, de hecho, esto lo hice en el capítulo que lo grabé, en la primera vez que lo grabé. Pero como no lo podéis ver y me acuerdo de ello, pues ala, si he dicho alguna cosa, bueno, tampoco lo vais a saber. Entonces, bueno, yo me lo volveré a mirar. No lo puedo volver a mirar porque lo borré sin querer. Pues bueno, si no he dicho alguna cosa, pues seguramente la diré en algún otro vídeo. Y si veis que hay algún vídeo más antiguo, es por la sencilla razón de que hago muchos vídeos, entonces hay veces que subo otro, subo uno, subo otro. Y hay veces que me pongo a mirar mi lista de vídeos, encuentro uno y digo, bueno, pues voy a subir este que me parece interesante. Como por ejemplo el otro día subí uno de Death by Void,
Bueno, antes de ayer, el lunes, creo. Entonces, pues, es para que lo sepáis. Y bueno, lo que iba a decir. ¿Qué Pokémon? A ver, mi Pokémon favorito es... Bueno, quien vea, conozca Minecraft en mí, sabrá quién es mi Pokémon favorito. Mi Pokémon favorito tiene dos tipos de... De tipo de Pokémon. Uno de ellos es uno de los tipos de la forma final del Pokémon que yo quiero capturar. El Pokémon que yo quiero capturar, la tercera evolución. Encima tiene tres evoluciones, para que lo sepáis. Esa es la siguiente ruta que puedo capturar. En la última evolución tiene uno de los dos tipos. ¿Vale? A ver qué Pokémon creéis que voy a capturar. Dejadmelo en los comentarios. Yo creo que la mayoría que haya jugado este juego lo sabrá. Y espero que no haya el típico listillo de, ah, pues pongo este porque es que lo acabo de ver. No. Tampoco tengo muchos comentarios, pero me daría ilusión que la gente lo pusiera. Bam, tam, taram. Y luego decirme al final del vídeo si acertasteis o no. Vale, Pignite otra vez. Puede que esto sea un poco mareante y os aburra un poco, pero en plan lo de tener que ir cambiando de Pokémon a Pokémon. Pero es que es la única forma de que los entrenen, porque es que si no sería un poco bastante imposible. Entonces, pues lo siento mucho, pero es la única forma de que de entrenar hasta que no tenga repartir de experiencia. Que me lo dan en la siguiente ciudad. Sí, en la siguiente. Hombre, hola, Cheren. Creo que me ha dado una valla Satania o algo así. Sígueme. Esta música es brutal, me encanta. Si sigues todo recto por aquí, llegas al centro Pokémon. Y si quieres, puedes usar esto. Toma, lleva ya Satania, me he acordado del nombre. Las vallas Satania pueden despertar a tus Pokémon. Ni no ni. Si se han quedado dormidos. Y dos. Y te daré otro consejo. Hola, líder de gimnasio de Ciudad. De Ciudad Esmalte, utiliza Pokémon de tipo normal. Lo mejor sería que usaras algún Pokémon de tipo lucha. Pignite. Obviamente. Tutururu. ¡Vamos! ¡Cúrate! ¡Cúrame los Pokémon! Tun tun tururun. No quiero, que me deje. Hola. Vale, verdad, verá. Quiero comprar esto. ¿Para qué? Si ya tengo muchas. 8. A ver, voy a comprar super pociones. A comprar 4 para tener 10. Repelente. Bueno, espera. Sí, quiero comprar más. A ver, ¿cuántas pociones tengo? A comprar 2. Sabéis que me gusta tener justo los... Joder. Ya voy a comprar repelente. 5. Bueno, algo es algo. Y ahora vamos a ir justo para mi nuevo Pokémon. Sin entretenerme ni nada. Por cierto, esta no está golpe roca. Ta 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 tararara. Bueno, dejadme en los comentarios cuál creéis que es el Pokémon que voy a capturar. Y me lo decís. Y para el siguiente capítulo, ¿vale? Y bueno, vamos a luchar contra esta y lo voy a ir dejando. ¡Tadá! Hola, Trini. Realmente contra Muna creo que puedo. Creo que puedo. Con buena baza. Si no puedo utilizar ladrón. Madre mía. O si no puedo utilizar tornado. ¡Hala! No, no, no. Buena baza. Cárgatelo. Me lo cargué. Toma ya. Nivel 14. Perfecto. Espera un momento. Voy a restaurar la salud de todo equipo Pokémon. De tú. Bueno, esto sí. Si os enferman los Pokémon, pues podéis curar aquí. Aquí hay un objeto que es un éter.
Y bueno, gente, lo voy a ir dejando por aquí. Voy a guardar, esta vez sí. No quiero volver a repetirlo, por favor. Y venga, espero que os haya gustado. Darle like, favoritos, cualquier otra cosa lo podéis dejar en los comentarios. Suscribiros si no lo estáis. Compartir el vídeo para que más gente vea esta serie o esta guía, o quiera ver o divertirse algo conmigo, si es que lo logro. Y nada más, hasta la siguiente. Y adiós.